prueba, pues el video del día de hoy se va a tratar de que voy saliendo del doctor. ¿Quién me cosita un chico de su chingada madre últimamente? He subido videos que vengo al doctor. Lo que pasa es que me dice el doctor. ¿Qué me dice, güey? Que se estresa mucho, que. ¿Qué? Por las morras. ¿Por las morras? Uy, este verga, que probablemente lo que traiga es por el estrés, que si me estreso mucho, que si me veo mucho estrés, que parece eso, dije. Voy a subir ahí, que viene. No puede respirar. Uy, sí, dice. Está diciendo el doctor que le llegó uno con coronavirus. Respiró mejor, pero él venía por diarrea y por vómito. Todos los síntomas de está cabrón, yo por eso le dije que venía a checar. Síntomas. Pero ese que se confunde mucho con síntomas de influenza. Pero sí se puede aliviar la gente o no. Sí, un chavalo como yo, sí se alivia. Sí, se alivia. O sea, todo depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. Muy plebado. Eso que tenga la persona, si está bien nutrido, si está bien alimentado, que descanse bien, que no se desvele. Y diré, yo me desvelo, pero me levanto al mediodía. Ya la hago, pues. ¿Dormir 8 horas? Yo duermo como 10. ¿8 días? Mi papá me regaña que duermo mucho, dice. Pero es para fortalecer el sistema inmunológico, por eso duermo mucho yo, pues. Ya ves, tengo que dormir mucho. El doctor me atiende a domicilio a mí porque ya me conoce hace como unos 10 años, oigan. Sí, de que estabas chiquillo. Sí, pues hace como unos 15 años. Por ahí, hombre. Es que aquí está mi mamá escuchando, plebada, y dice que desde que nací. Entonces, plebada, tienen que dormir mucho para que no les dé COVID-19. Para fortalecer el sistema inmunológico. Pueden dormir, de todas maneras nadie trabaja ahorita, la cuarentena. No pasa nada. Pasa al 100. Al 100azo. Pues de la presión al 100, de la calentura también. Ahora falta que me cheque. A checarte los oídos, a ver cómo andas. Al 100 también. ¿Está bien? ¿Otro? No, ando al 100. De los oídos también. Perfecto. Ahora la garganta. ¿Estás bien? No, ando al 100, no les digo, pues. Nada más que le digo, me he sentido así en las mañanas, hay veces. ¿Cómo acá? Quiero pensar yo porque el fin de semana pasado anduve en la noche y en Altata, en la playa. 1-2 de la mañana y el sereno. Me chingó. He tomado, diga, unas palatos. ¿Qué se llaman? Unas moradas. Tapsil. Esas. Porque sentía que me quiso dar tos y tomé de esas. ¿Cuál? Tapsil. Unas moradas. Sí. Esas las tomé, son para la tos también. Doctor, es que me está checando así, por atrás, así, las palas. De este, pues. Me dice que diga 33, pero no sé por qué. Ahora no me dijo, doctor. Diga, di 33. 33. ¿Cuánto 33. Pero. Chiquillo, ¿te acuerdas? Pero pues no me hiciste pa' qué. Y sigo 35, ¿no es la misma? Ahora súmalos todos. ¿Ya tenían ganas de ir en la calle, Piti? Escucha, ya. Mentira, sí me quedé sin water. Pues no me he sentido bien, pero ahorita desperté machín.